En el día de ayer, la Asociación Trabajadores del Estado presentó ante la Presidencia de Despacho de la Legislatura de la Provincia de Río Negro el anteproyecto de ley para que el 27 de junio sea declarado el Día del Trabajador del Estado. Esto surge a través de la acordada 151 que en su momento emitió la Organización Internacional del Trabajo, en la cual fija las pautas para que los trabajadores del Estado, en conjunto con el patrón, que en este caso son los gobiernos, puedan discutir sus salarios, sus condiciones en forma libre. En segundo lugar, y el tema que nos atañe en el día de la fecha, es que en el día de ayer y luego de arduas negociaciones, hemos levantado la medida de retención de servicio que ocupaba el registro civil y capacidad de las personas. ¿Por qué digo arduas negociaciones? Porque estuvimos toda la mañana tratando de contactarnos tanto con el ministro de Gobierno como el señor Lucas Villagrán, que es el actual director del registro civil. Ante ello, cerca del mediodía, emite una propuesta en forma de compromiso en la cual le solicita a los trabajadores y les comunica que el día 15 de julio se va a hacer efectivo el pago de adeudado del incentivo de la ley 3.925 de los meses abril y mayo. El mismo día, el 15 de julio, se compromete a dar otro cronograma de pago para regularizar la situación por el mes de julio. Y en agosto estaría normalizando la situación de los trabajadores del registro civil. Ante la propuesta que hace el director, en asamblea decidimos aceptar la propuesta, pero más que aceptar la propuesta por una cuestión reivindicatoria de los trabajadores, también tenemos que pensar en la ciudadanía de San Carlos de Bariloche. Hoy vemos cómo se ha bastardeado esta comunidad barilochense en un montón de cuestiones, ya sea políticas, situacionales. Ante eso los trabajadores hemos decidido levantar la medida de fuerza, hacer un cuarto intermedio hasta el 15 de julio y ver qué sucede a partir del 15 de julio. No obstante, hemos hecho una presentación en la Secretaría de Trabajo, a efecto que el Secretario de Trabajo notifique al señor Lucas Villagrán, a efecto de que se haga presente la Secretaría de Trabajo en la ciudad de Viedma, a ratificar el compromiso asumido por él hacia los trabajadores. Vuelvo a repetir que esto se va a formar un expediente en la Secretaría de Trabajo, se lo va a citar al director para que ratifique, tanto al director como al ministro, porque convengamos que el director depende del ministro de Gobierno, que es el señor Di Giacomo. Ante estas buenas noticias que hemos recibido en el día de ayer, repito, se levanta el estado de retención del servicio completo y se da un cuarto intermedio hasta el día 15 de julio. Si al día 15 de julio no se ha abonado lo comprometido de abril y mayo, volveremos a las medidas de acciones directas. Por otro lado, queremos denunciar que en el registro civil y capacidad de las personas de San Carlos de Bariloche hay precarización laboral. Tenemos un trabajador en su condición de becado. Mientras se está hablando el gobierno de los pase a planta, de las contrataciones, de gente que tiene que estar registrada en el registro civil, tenemos un caso. Esto también ya ha sido expuesto al señor Lucas Villagrán, director del registro, pero igual tenemos que denunciarlo. Porque en el Estado tenemos que terminar con la precarización laboral. En el Estado tenemos que terminar también con la modalidad de contratación en forma irregular. Así que gracias por la atención dispensada hacia nosotros. Los trabajadores les agradecemos su presencia y esperemos que el gobierno cumpla con lo prometido a los trabajadores del registro civil. Sergio, una consulta. ¿ATE o los trabajadores en general aceptan seguir cobrando este incentivo en negro? Y eso va a ser una pelea en segundo término. Hoy tenemos que todos los incentivos no remunerativos son no remunerativos. En algún momento, y es nuestra organización sindical en la que está planteando que todas estas cifras sean llevadas al básico, porque no nos olvidemos que a los efectos jubilatorios no es lo mismo los básicos que tenemos hoy si se empiezan a sumar estas cifras. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? En el registro de la... Del registro civil. ¿Vos me hablas de la precarización o me estás hablando...? No, del que no cobren el... 17. En San Carlos de Bariloche son 17 compañeros.